vamos con el mapa de la tumba de Jesús. De hereje. Estamos en el mapa de costa. Lo que tienen que hacer es a modo editor, colocarse en esta parte donde está el dibujo de la ballenita, la ballenita Franks. Y aquí están los conductos de ventilación. Está justamente está nuestra calavera. Hacemos lo mismo que con la otra, presionamos la de tomar calavera y se nos desbloqueará el logro calavera de costa. Así que a los romanos les gustaba ejecutar a las personas en público y esta era una vía pública. Muy bien, ahora estamos en el mapa de hereje. Lo que tienen que hacer es colocarse aquí en la parte inferior del mapa donde aparece la espada. Tienen que encontrar la base azul. Miren, está la base roja. Pero está la base azul. Allí está la calavera. Vean. ¿Sí se ve? Sí. Pónganse a modo editor. Y luego resulta la calavera de hereje. Para enterrar la cueva de Salvador bajo esos contaminantes repugnantes. Ahora vamos en el mapa de Orbital. Para Constantino, crear un nuevo edificio. En esta se tienen que colocar en la parte central del mapa. Váyanse a modo de todo para que lleguen un poco más rápido. Esta parte la van a identificar porque en medio hay un lanzacohetes. Miren, es aquí. Lo que tienen que hacer es colocarse hacia arriba y justamente en esa esquina de ahí está nuestra calavera. Lo que tienen que hacer es irse a modo editor y miren, ahí está escondida nuestra calavera. Aquí está. Y tienen que agacharse. Y calavera de órbita, logro desbloqueado. Asegurándose que el paradero del lugar de entierro de Jesús se transmitiera por generaciones. Creo que esos cristianos en Jerusalén. Todo el complejo. El destino. Nuestra siguiente calavera es el mapa de toda la cámara reunión. Lo que tienen que hacer es irse a modo editor y colocarse en la parte central del mapa. En uno de estos dos tubos está nuestra calavera. Aquí en uno de los dos tubos, miren, aquí está. Tenemos el modo editor. Y la tomamos. Logro desbloqueado. Calavera de reunión. Sexta y última calavera es en el mapa de Sandbox. Lo que tienen que hacer es. Ese es en la parte derecha del sol, a un lado de esta torre. Pero si ustedes van normalmente a buscarla así como así, los guardianes te van a atacar y te van a matar. Que muchos hacen es un túnel para evitarse todo este rollo. Yo les recomiendo, y mi manera más fácil es colocarse una mina trampa. Y eso significa que durante 1700 en velocidad de reaparición nos ponen mínimo 10 segundos. Luego le damos a la X para abrir el sumario. Y en tiempo de ejecución mínima le ponemos 1 segundo. Ya después de esto salimos y empezamos a colocar todas las minas trampa que podamos. Lo que va a hacer esto es que vamos a sobrecargar el mapa con tantas minas trampa que de alguna manera los guardianes van a dejar de funcionar. Eso se toma alrededor de un minuto. Es que yo no les puedo poner cámara rápida porque lo estoy haciendo directamente del celular. Y lo que vamos a hacer es que como que se va a hacer un tipo de bug y algunos objetos del mapa se van a desaparecer. Y ya que con esto vamos a como que a buguear o a trolear a los guardianes que definitivamente van a dejar de funcionar. Sé que es muy tedioso esto, pero les convendrá. Nadie sospechó que partes de esa cueva pudieran estar ahí.
Entonces lo que van a ver es que se empieza a buquear, porque como que se empieza a buquear. Más o menos un minuto se lleva esto. Y vean, ya se borraron las cosas del mapa. Ahora lo que tienen que hacer es ubicar el sol e irse a la hendidura que les mostré hace rato. Precisamente en esa hendidura que está ahí es donde está nuestra calavera. Yo me voy a ir en el Mungus para más rápido y no tomar tanto tiempo. Y vean, bugueamos los guardianes y exactamente aquí en esta hendidura está nuestra sexta y última calavera. La tomamos y luego los bloqueados calavera. Nos harán dos logros de desafío de Maestro Cráneo. Encontró todas las calaveras ocultas de los mapas míticos y calavera de cajón de arena o sandbox. Pues bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Comenten, suscríbanse y recuerden dejar un like en este video. Sé que es muy tardado, pero tal vez muchos no han jugado Halo 3. Así que pues yo los dejo con esta portada hermosa. Y recuerden dejar su like, suscribirse, comentar. Ya que próximamente les traeré el tutorial de todas las calaveras doradas y las plateadas de la campaña de Halo 3. Hasta la próxima. Chao.